Ya han visto que el inicio de las clases, tanto de la escuela infantil como del colegio, tendrán lugar durante la próxima semana. Por este motivo, hoy hemos querido invitar al plató de Calamocha TV a la nueva directora de la escuela infantil, Arantxa Dol. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a la nueva directora del colegio, Ricardo Mayén, y concejala del Ayuntamiento de Calamocha, Elisa Gutiérrez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo están siendo esos días previos al inicio de las clases? Pues muy intensos, me imagino que en los dos centros educativos, con pues un montón de cosas que reuniones, un montón de burocracia. Y bueno, pues ahora empiezan también a venir las familias a recoger en el colegio los libros del banco de libros, con mucho, mucho ajetreo, nervios. Claro, además somos nuevo el equipo al completo, pero bueno, con ilusión también. En el caso de la escuela infantil, ¿cómo lo estáis organizando? En la escuela infantil hay mucho papeleo, están viniendo las familias de forma escalonada a traer los materiales de los niños, los papeles que hacían falta y demás. Y nosotras pues estamos organizando todos los materiales de los niños, las aulas, las fichas y demás. Se puede afirmar que es un año en el que se ha mejorado respecto a la situación del COVID. ¿Cuáles van a ser los protocolos que se van a seguir este año en vuestros centros educativos? Pues bueno, nosotros en principio vamos a tomar como referencia el plan de contingencia que teníamos el curso pasado y sí que se puede flexibilizar en algunos aspectos. Vamos a continuar con la higiene de manos prioritaria y la ventilación, pero sí es verdad que en los recreos pues va a haber un poco de flexibilidad, ya no hay que parcelar. En educación física, las actividades de educación física deportivas van a poderlas hacer en el exterior sin mascarilla. También, pues espacios como el gimnasio o la biblioteca que el curso pasado no pudimos utilizar o la sala de informática, este curso sí se puede hacer. Para algunos proyectos o actividades de aprendizaje también pueden juntarse grupos del mismo curso. Entonces, en ese sentido, sí que parece que vamos un poquito tendiendo a la, no a la normalidad del todo, pero sí que algo más flexible va a ser. En principio, mientras estemos en este escenario, claro, según vaya evolucionando. Arantxa, ¿vosotros qué medidas vais a seguir? En la escuela infantil vamos a seguir con el protocolo de higiene igual que el año pasado, desinfección de pies en la alfombra al entrar, de manos, de mobiliario, juguetes y demás utensilios. Y la única diferencia es que no hay grupos burbuja. Al existir grupo de madrugadores y grupo de tardes, y los niños se van a mezclar igualmente. Si de normal la vuelta a la rutina suele resultar a los niños bastante difícil, ¿cómo es en un año de pandemia? Es difícil, pero los niños se han adaptado muy bien y hemos seguido desarrollando las mismas actividades. Lo único que a la hora de cantar o contar cuentos, en nuestro caso en la escuela infantil, sí que se ven más dificultades porque ellos no te ven gesticular ni vocalizar. Ese sí que es un impedimento respecto a ellos, pero son muy adaptables y lo han hecho muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de las familias, ¿qué pautas habéis ofrecido para que se queden en casa más tranquilos? Pues les hemos enseñado las instalaciones, les hemos explicado que el año pasado las medidas que llevamos a cabo de desinfección, de limpieza y demás. Y respecto al año pasado no hubo grandes dificultades, entonces este año están mucho más tranquilas. ¿Qué servicios vais a ofrecer este año, tanto en la escuela infantil como en el colegio? Pues como el año pasado, los mismos madrugadores comedor, eso desde luego. Y este año retomaremos los talleres y refuerzos de nuestro proyecto de modificación de tiempos escolares, que el año pasado pues no se pudo realizar por los grupos de convivencia estable. Este año ya sí que nos dejan hacerlos y actividades extraescolares que estamos todavía estudiando cuáles se van a ofrecer y cómo las vamos a organizar. Porque de normal, ¿qué actividades extraescolares solíais ofrecer? Bueno, pues depende de años, pero inglés, teatro, gimnasia rítmica, en fin, depende de un poco la oferta y la demanda.
Los niños han sido otro colectivo que se ha visto bastante afectado por esta pandemia. ¿Cómo la han vivido o cómo se han adaptado a esta situación? Bueno, pues como decía Arancha, yo creo que se han adaptado muy bien. La verdad es que no ha habido, hay que recordar, pues las normas higiénico-sanitarias, pues sí que en algún momento que tenían que ir en fila de uno en uno, manteniendo la distancia, bueno, recordarlo sí, pero se han adaptado muy bien. Claro, en la escuela infantil ya te puedo contar que son más chiquitines, pero en el colegio pues echaban de menos jugar con los compañeros de otras clases y las compañeras de otras clases, eso sí, o compartir material, que este año lo van a poder hacer, siempre luego hay que desinfectarlo. Pero nos han dado un ejemplo y la verdad es que ha sido, fue, dentro de que fue un año duro y difícil, raro, fue yo creo que mejor de lo que al principio nos esperábamos. ¿Qué se ha hecho desde el colegio y desde la escuela infantil para que esta situación se les haya hecho más amena a los niños? Tratarlo con normalidad. Cuando llegaban de aplicar dentro de las rutinas que ya había, el aseo de manos, por ejemplo, los pequeñines no llevan mascarilla, pues el aseo de manos, pues multiplicarlo por dos, y ellos lo han interiorizado como una rutina más y lo han normalizado. Sí que es verdad que echaban de menos cuando coincidíamos en patios diferentes, de verlos de lejos a los otros compañeros, y sí que sentían esa curiosidad de acercarse y ver y a ver qué pasaba, pero sabían que no se podían tocar, que no podían estar juntos y lo han llevado muy bien. De cara al curso que viene, ¿cuántas inscripciones tenéis en la escuela infantil? Bueno, y en tu caso, Elisa, ¿cuántos matriculados hay en el Ricardo Mayén? En el Ricardo Mayén hay 414 matriculados. Esto cambiará un poquito porque siempre al principio de curso hay alguna baja y viene también algún alumno, alumna nuevo, de nueva matriculación. Pero esa es la Respecto al matrícula. año pasado, ¿hay más, menos? Menos, hay menos. ¿Se No sé sabe? cuántos menos, ¿eh? Igual 30, 40, por ahí más o menos. ¿La causa se sabe, No, pues desconocida? me imagino que en función de que pues bueno, que en infantil han entrado menos porque ese año pues hubo menos nacimientos, pero no sé porque me imagino que será esa la cuestión. Arantxa, ¿cuántas inscripciones ha habido en la escuela infantil? En principio somos 38 alumnos. Hay más alumnos que el año pasado. Las familias pues están confiando más en el servicio y esperamos que a lo largo del año se vaya aumentando este número. ¿Cómo se han realizado las inscripciones este año? Este año han sido de forma telemática, aunque también estaba la opción de poder traerlas presencialmente, pero la mayoría de las familias han elegido de forma telemática. Si hablamos de clases y de ratios, ¿cuántos alumnos por clase suele haber o cuántos, bueno, cuántos alumnos también de la escuela infantil hay y cuántos profesores, educadores también hay por clase y en los centros en sí? Pues en el Colegio Ricardo Mayén somos 34 contando, ahora mismo somos 34 contando el equipo directivo. Tienen que incorporarse dos personas, una para suplir una baja y otra para completar una jornada. Y no me acuerdo de lo que me has preguntado antes. El personal, prácticamente por el personal y que cuántos alumnos por clase se suele Ah, meter. la ratio por clase. Pues es que lo de la ratio es un poco complejo porque no está en ninguna normativa, no hay un número concreto de alumnos, es sobre unos 25, pero no es un dato que puedas encontrar en la normativa fácilmente. Entonces, pues tenemos cursos muy numerosos, los quintos son muy numerosos. Los primeros y los sextos eran también, tenían pues un número muy elevado de alumnado. Entonces, con los recursos humanos del centro decidimos desdoblar primero y sexto, hacer tres aulas en estos cursos por el cambio de etapa. Claro, los de primero son muy pequeñitos y no es lo mismo una clase con 16 que una clase con 25 o 26. Y en sexto con el mismo criterio de cambio de etapa al instituto para que, bueno, pues para que estén mejor atendidos y atendidas, pues con el profesorado del centro estamos encajando los horarios para poderlos desdoblar y que tengan una atención de más calidad.
y puedan continuar los estudios. Perdón, que el año pasado eran 3 aulas para que continuasen con sus tutoras. ¿En vuestro caso? En la escuela infantil tenemos 2 aulas de mayores, una de 10 y otra de 9 alumnos. Luego, en los medianos, como es un grupo numeroso, se ha dividido en una clase 10 y en otra, junto con los bebés, que hay 9. ¿Cómo es el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos que dirigís, en el caso del colegio, por ejemplo? ¿Cómo las habéis adherido a la forma pues, de educar, de enseñar a los niños? Sí, pues el año pasado hicimos formación en este sentido para poder atender al alumnado que estaba confinado en casa y con el resto de alumnos. O sea, se empezó a usar G Suite y bueno, pues así incorporarlo para luego en el instituto lo utilizan un montón, entonces para ir preparando a todo el alumnado y en concreto pues mandar pues las tareas y que a los alumnos que estaban en casa, como te digo, confinados y que ellos nos pudieran reenviar para podernos también poner en contacto con las familias y este año continuaremos en esa misma línea. Bueno, después de este parón de verano, ¿se ha hecho alguna reforma física en las instalaciones de los centros? En tu caso, Elisa. Sí, pues en el colegio se han hecho varias reformas. La verdad es que el ayuntamiento, propusimos al ayuntamiento varias ideas que teníamos para adecuar el espacio y aprovecharlo mejor bajo nuestro criterio. Y entonces, pues el ayuntamiento se puso manos a la obra y nunca mejor dicho, y hemos ampliado, pues hemos los despachos de dirección, por ejemplo, que estaban compartimentados, hemos hecho una sala grande de trabajo para trabajar las 3 personas que estamos allí juntas. Hemos el cuarto de material que estaba en la primera planta lo hemos bajado a la planta calle y hemos quitado un trozo de biblioteca que no se usaba y se la hemos dado a este cuarto y ha quedado un sitio muy amplio para poder trabajar y preparar materiales que preparamos un montón, tanto en infantil como primaria se elaboran muchísimos materiales para el aula. Y en el cuartito que hacíamos esto antes, era compartido con el conserje, la auxiliar administrativa, además con el COVID el aforo era, vamos, que ahí no podíamos trabajar bien. Y en la planta primera pues hemos dividido un aula que había muy grande y hemos hecho una sala para profesores con una biblioteca, una sala de una zona de trabajo, una sala pues, en los recreos cuando no nos toca vigilancia poder descansar un poco, un cuarto para que será el despacho de la orientadora que no tenía hasta ahora y una sala de informática. Arantxa, ¿vosotros lleváis algún proyecto en mente? Nosotros en la escuela infantil se va a poner en uno de los patios un toldo para dar más sombra en verano y en el otro patio se va a cerrar para poderlo aprovechar más en invierno. El 4 de mayo entraba en vigor un reglamento nuevo que modificaba los horarios y la forma de pago. ¿Cómo os habéis adaptado desde la escuela infantil y cómo se han adaptado los padres? Pues referente al pago, tenían que realizar un pago de matrícula de 100 euros, y respecto a los horarios, al añadir los servicios de madrugadores, comedor y tardes, los horarios también se han visto ampliados respecto al año pasado. Madrugadores será desde 8:45 a 9:30, la jornada lectiva es de 9:30 a 2:30, con comedor incluido, quien quiera, no es obligatorio, es opcional. Hay una salida de 1:15 a 1:30, y luego está la jornada de tardes, que es de 3 a 7. En tu caso, Elisa, has pasado de ser profesora a ser directora. ¿Qué cambios pues has notado? Pues de momento casi no me he dado tiempo. Lo único que he notado es que no tengo tiempo para nada. Bueno, pues mira, a mí la tutoría me gusta mucho y eso lo voy a echar mucho de menos. La verdad, tener mi grupo, no sé, me encuentro bien, me siento feliz en mi clase. Pero, bueno, por otra parte, como el equipo directivo que había hasta ahora, al cual quiero dar las gracias por toda la ayuda que nos ha prestado para, bueno, sobre todo ahora en el inicio de curso y durante el verano, que hemos estado en contacto para poner en marcha este nuevo curso, porque imagínate, todo nuevo, pues surgen muchísimas dudas.
Y bueno, pues ellas ya que no querían continuar, han estado muchos años, lo han hecho muy bien, pero bueno, tomaron la decisión y pues me planteé formar un equipo para poder continuar con el trabajo que han hecho también durante estos años y aportar pues lo que mejor sepamos hacer, ¿no? Por mejorar un poco, si podemos, el centro. ¿En qué se basa el proyecto de dirección? Pues el proyecto de dirección, primero, bueno, pues es un proyecto extenso que no es fácil de hacer, que primero lleva una reflexión sobre qué puntos fuertes, qué puntos débiles tiene tu colegio, el sitio donde está ubicado, qué oportunidades hay también según el contexto donde esté y a partir de ahí, pues proponer unos objetivos enlazados con el proyecto educativo de centro y bueno, para poder mejorar tanto en lo curricular, pedagógico y metodológico, en cuanto a la convivencia de no solo del alumnado, sino de la comunidad educativa y el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. ¿Cómo se han planteado este año las becas de comedor, transporte? ¿Cómo han sido los requerimientos? Como otros años, no ha habido ningún cambio, igual que el resto de cursos pasados. Ahora es cuando están viniendo las familias a recoger los cheques de las becas al cole. Respecto a las becas de comedor, transporte, ¿cómo se han planteado este año? Pues igual que en cursos anteriores, en principio no ha habido ningún cambio. Y bueno, contadme, ¿qué expectativas tenéis de cara a este nuevo curso? ¿Qué expectativas? ¿Qué esperáis de este curso? Que sea un curso tranquilo, que salga todo bien, que no haya ningún incidente ni respecto al COVID ni ninguna otra forma. Y que los niños se sigan apuntando y aumentar la ratio. Pues yo lo mismo que Arancha, que sea un curso tranquilo en cuanto al COVID y que no se complique nada más. Y yo con que el alumnado venga contento al colegio por las mañanas y ver que disfrutan, que aprenden con alegría y que las familias están también contentas, que podamos hacer piña toda la comunidad educativa y que el claustro de profesores, pues lo mismo, ¿no? Que vayamos todos a una, pues vamos. Yo con eso contentísima. Arantxa, ¿qué te aporta cuando un niño se inscribe a la escuela infantil? O, por ejemplo, en tu caso, Elisa, ¿qué te aporta cuando ese niño se matricula al Colegio Ricardo Mallén? Pues respecto a la escuela infantil, mucha gratificación, porque están dejándonos en nuestras manos al ser más preciado de la casa y nos están confiando su educación inicial, su incorporación al mundo social de sus iguales, de conocer nuevas personas que no son de su entorno y demás. Pues lo mismo. Claro, nos dejan a los hijos que es lo que uno más quiere en el mundo. Entonces, pues tratarlos con mucho cariño, acogerlos muy bien, darles un tiempo para que se vayan adaptando, conozcan su clase, conozcan el cole, que es muy gran, es un edificio grande. Y bueno, pues tratarlos y acogerlos lo mejor que podamos. ¿Podríais contar a los espectadores de Calamocha TV alguna anécdota que os haya pasado con los niños que digáis esta la recuerdo concretamente o alguna actividad que os haya llenado personalmente? Sí, yo voy a contar, yo voy a echar muchísimo de menos a, pues a un alumno de educación especial. Cuando volvíamos de las vacaciones del verano o de las vacaciones de Navidad, pues venía siempre corriendo, se emocionaba, venía a darte un abrazo, pues bueno, eso me lo llevo siempre en el corazón grabado, sí. Nuestro trabajo es muy gratificante y a nivel general, para no centrarme solo en uno, diré que cuando por las mañanas vienen con su cara medio dormidos y te dan un abrazo porque realmente lo sienten, eso te llena mucho. Bueno, pues solo nos queda agradeceros que hayáis venido hasta aquí, hasta el plató de Calamocha TV, y desearos que paséis el mejor inicio de curso posible. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros.